So the idea is to do this briefly. La idea es hacer esto brevemente. It won't take more than 30 minutes doing this. And I hope it is clear, or I hope it will be clear at the end of the explanation what we should do with these current activities. Pues no, la idea es hacerlo brevemente, no tomar más de 30 minutos y explicarles, espero que hagan las actividades correctamente después de esta explicación. Entonces, estamos en Activity 4, ¿okay? Actividad 4. Muy importante antes de empezar hacer estudiar, sea la versión multimedia o sea la versión descargable. Aquí tengo abierta la versión descargable. So it is very important to check what are we going to study. Es muy importante mirar qué vamos a estudiar. So, one, two, three items. Tres artículos, tres ítems. Serían present continuous, weather, climate, estado del tiempo, body parts, clothes and accessories. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Y por supuesto, estudiar. Sometimes you don't study. You don't study sometimes. No estudian a veces. Okay. So this is the weather description, ¿cierto? La descripción del estado del tiempo. Es muy importante estudiar y saber cómo hemos entendido lo que se presenta en el material. Okay. Good. Let's cut to the chase. Vamos al grano. It is also important to download the support material. Muy importante bajar el material de apoyo también. Esto. Y practicar. Practicar. Lo tengo por aquí abierto también. Support material. Me sirve para practicar y no embarrarla. ¿Ok? No meter la pata. Entonces aquí me dice, she's wearing a scarf because it is cold. Está vistiendo o lleva puesto, es la forma correcta de decir, she's wearing a scarf, bufanda, because it is cold, que hace frío. Bien, ¿qué vamos a hacer? Primera evidencia, Street Life. Clic. Y me va a bajar el documento, ¿sí?, que voy a utilizar. ¿Ok? Muy importante, siempre en una actividad, leer qué hay que hacer. So, look the following image and describe different activities people are doing while they're walking around the street. Perdón, mire a la siguiente, a la imagen siguiente. Escriba actividades están haciendo estas personas y también lo que llevan puesto. Ejemplo, hablando de Lisa, aquí me dice she's walking and listening to music. ¿Qué está haciendo en este momento? Estudiaron, saben que implica el ing. Listo. Listening siempre es con tú, ¿sí? Listening to music. Listo. Muy bien, ¿qué más está haciendo? She's having coffee. Pues aquí dice que está tomando café, ¿cierto? She's having coffee and a croissant. Yo no creo que se lo esté comiendo, ¿cierto? En todo caso, está diciendo que se lo está comiendo. Pero lo importante aquí es el ing. Eso es lo que está haciendo. That's what she's doing at this moment. Ya cuando vengo a la parte del atuendo, también tengo que decir
Wearing. ING. She's wearing. Lleva puesto. Listo. Ojo, así debe ser la actividad. Es lleva puesto. Entonces ya eso es lo que tenemos que estudiar. Los atuendos. A black dress and sneakers. Sneakers son tenis cómodos, sean para hacer ejercicios, para vestir casualmente. Es lo importante en la formación del presente continuo, el verbo to be, en este caso, is, que es ella. Entonces, she is. Voy a ver con qué lo resalto, con verde. She is. ¿Sí? Vamos en negrilla. She is walking and listening to music. She is. ¿Sí? She is having coffee and a croissant. She is, o contraído, she's. Esto. She's wearing a black dress and sneakers. Entonces, miren lo fácil. Primero lo que debo hacer es mirar la fotografía, decir qué están haciendo, ¿cierto? Luego, decir qué lleva puesto la persona, ¿sí? Entonces vamos a ver qué está haciendo Charlie, ¿sí? Por acá está Charlie, escondido, ¿cierto? Bueno, voy a decir de Charlie, ¿qué está haciendo Charlie? Interesante, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar porque Charlie es he. Listo, ya empecé bien. He is. Listo, el verbo to be sería. He is. ¿Qué está haciendo Charlie? What is he doing? Está parado. ¿Cómo digo eso en inglés? Estar parado. He is standing. ¿Cierto? Él está parado. He is standing. Una actividad que está haciendo en este momento. ¿Y qué más está haciendo? And waving his hand. ¿Qué es wave? ¿Sí? El verbo wave, Wave, que en ING me queda waving, dando la E, ¿cierto? Es como decimos saludando con la mano, boleando o moviendo la mano, ¿cierto? He's waving his hand. Esto está parado, está boleando la mano, por decirlo así. ¿Qué más está haciendo? Mucho, ¿cierto? No mucho más. ¿Qué más? Puedo decir, voy a inventar algo. He is looking. Está mirando. He's looking at Michael. Está mirando a Michael. ¿Listo? Ya dije qué está haciendo. Como en el ejemplo, miren. Justo como en el ejemplo en Lisa. Las acciones. She's walking and listening to music. Yo estoy diciendo, Charlie. He's standing, waving his hand. He's looking at Michael. Está mirando a Michael. ¿Sí? Voy a decir que lleva puesto. Ojo, muy importante. He is wearing. He's wearing. Está vistiendo. Polo. Bueno, voy a decir primero el color. Yellow polo. ¿Sí? Polo. Buscamos en un diccionario, así como lo hago yo cuando tengo dudas. Tengo un diccionario en mi computador, English Dictionary, y busco y digo polo, a ver qué me dice que es un polo, perdón, polo, ¿sí? Me dice, bueno, es un deporte acá, ¿sí? Y déjenme ver si es una prenda de vestir. Entonces, polo no me serviría, ¿cierto? Pero este, polo shirt. Ah, polo shirt. Y me sirve, ¿cierto? Es, he's wearing, yo puedo decir simplemente una camisa, shirt. ¿Sí? A yellow polo shirt o simplemente and maybe two jeans, right?
and blue jeans. Entonces, esta es la descripción cortica y sencilla que yo he hecho. Le pongo Arial 12. ¿Sí? Listo. Necesito, recuerden, standing, waving, todo ING. ¿Sí? Looking. Son las actividades que está desarrollando a este en este momento. Wearing. ¿Qué necesito siempre? El verbo to be, muy importante. Si no, no se forma nada. ¿Sí? Aquí como ya contemplo los dos verbos, he's standing and waving, no tengo que repetir. He's standing and he's waving, ¿ok? He is looking, is, bien. Es lo mismo para poder formar esta oración de lo que está haciendo en este momento. That's it. Eso es todo. That is it. Eso es todo. Ahí me quedó, Charlie, súper bien. ¿Sí? Espero que puedan inventarse otra cosa de Charlie. Está un poquito complejo. Pueden decir, sí, está parado. Pues dice, digamos, número 2 para ustedes. Para que hagan 3, 4 y 5. ¿Cierto? ¿Cómo les puedo ayudar? Bien. Voy a ayudarles con los verbos, por ejemplo. ¿Sí? Pues, por ejemplo, sigue Michael. ¿Qué está haciendo Michael? Voy a poner los verbos en infinitivo. Es decir, no están conjugados en el presente continuo. ¿Sí? Entonces, tenemos de ser muy descriptivos. Entonces, Michael. Voy a poner solo el verbo. Walk his dog. Pasear a su perro. Listo. Pasear el perro se dice walk dog. El perro es de él, entonces walk his dog. ¿Ok? ¿Qué más está haciendo él? Está caminando. Walk es caminar. Listo. Como les digo, ustedes lo organizan. Hold, verbo. Sostener. ¿Listo? ¿Qué más se les puede ocurrir? Agarrar, grab, ¿sí? Pueden hablar del perro que está siguiendo al gato, chase, ¿listo? Muy bien, muy good. Then we have Andy. What is Andy doing? Andy. Okay, Andy. Varias cosas. Sit. Es como lo mismo de estar parado. Sit. He's sitting. ¿Qué más está haciendo? Estar conversando. Chat. Con la muchacha. Chat no solamente es en internet. Mirar. Look. Observar. Cuidado. Beber, recuerden que beber no es take. Think. What else? ¿Qué más? No more, ok. These are some ideas, algunas ideas. Luis, ¿qué está haciendo Luis? Ah, bueno, ya veo que está yendo. Breathe. También sitting, sit. ¿Qué más? Parece que también está tomando café, drink. No more. Estar hablando, speak, voz alta. Y ya lo que ustedes quieran, lo que su imaginación les dé. ¿Okay? Esta es la idea importante. Primero digo qué está haciendo. First thing I do is to say what they're doing. And then
And I say what they are wearing, ¿sí? Then I say what they are wearing, lo que están vistiendo o lo que llevan puesto. First activity, primera actividad. Ahora, la actividad interactiva, ustedes la desarrollan. Se trata de una actividad en la que ustedes describen a unos famosos. Muy divertida. Seguimos con recognizing body parts. De pronto algunos no lo pudieron bajar, pero ya arreglé el problema. Ya se puede bajar. La abrimos. And this is quite easy. Esto es bastante fácil. This is quite easy. It is just a matter of studying. Solo es cuestión de estudiar. ¿Sí? Y dice aquí, choose correct option. Complete them. Note, if you don't understand a word, please look it up in the dictionary. Si no entiende una palabra, búsquela en el diccionario. Coja la palabra correcta. Simplemente tiene que hacer eso. Listo. We wear. Nosotros vestimos o usamos a hat, an hour, donde usamos un sombrero. Head, cabeza, ear, oídos o orejas, eyebrow, cejas. Entonces tenemos que estudiar el vocabulario. Pues aquí simplemente escoger head y ponerlo en esta silla, ¿sí? Que es correspondiente. Y si quiere, le añadimos un colorcito para que el profesor sepa que escogí ese. Listo. We wear a hat on our head. Otra persona dirá, ah, yo no lo quiero hacer así, quiero señalar la que es correcta. So, you can do it if you want. Por ejemplo, yo lo haría así. Como yo soy un estudiante más de este curso, yo quiero hacerlo así. Y pues voy a poner una cosita así. No sé si le quito el relleno. Se lo puedo poner blanco. Me lo va a pintar, ¿cierto? Lo pondría transparente, que aquí no se puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, relleno de forma sin relleno. Bueno, sí, mire, lo pude hacer. Le señalé la. Listo, termino. Yo estoy y lo mando. Bueno, me falta en este punto el punto B, ¿cierto? Que es un crucigrama. Voy a bajarlo un poquito, organizarlo, que me quede bien. Entonces me dice, look at the following images. Mire las imágenes, complete el crucigrama. Esto de acuerdo a las estas imágenes de pista. Down, number one down. What it is pointing at. Estará señalando, ¿cierto? Parece que, no sé, la boca o a ver, mouth. Puede ser boca, ¿no? Vamos a ver si me coincide. Como le digo, yo lo empecé a hacer UTH, puede ser, ¿sí? Pues a mí me queda aquí mouth. Listo, miremos si me coincide con la 1, cross horizontales. Me está señalando la frente. Y te las doy porque muchos pecan con esta palabra. Listo, que no es front, sino forehead. Eso es frente. Listo. La 1 y la 1 eran mouth and forehead. Listo. Eso es lo que tienen que hacer y lo terminan, lo mandan. Segunda actividad completa. Piece of cake. ¿Cierto? Fácil. Pan comido. Ahora, describing the weather, escribir el clima. Y bajo lo que tengo que hacer, lo mismo. Y esperemos que descargue. Let's wait until it downloads. Un lo bajo. Y me aparece una actividad en PowerPoint, ¿sí? Entonces, en PowerPoint, como les digo, leo las instrucciones
is a picture of a person dressed for each season of the year in the four different slides. Exacto. Coloque una fotografía de una persona que esté vestida para cada estación. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es, al lado de cada imagen, describa qué atuendo lleva puesto la persona y el estado del tiempo. Entonces, la primera foto, bueno, me va a conseguir una. Entonces, yo voy a llegar, en mi caso, no es para que me lo copien, a coger estos chinos de acá, imprimo un pantallazo, voy a print, es una cosa que yo haría, ya cada quien con sus habilidades, ¿cierto? Le doy nuevo, muy chiquito el... no guardar, tenía algo abierto. Nuevo. Ay, hombre, no me quiere dar. Un momentico. Nuevo. No sé esta vaina porque se había chiquitado. Bueno, pego esto, listo, en Paint. Y empiezo a guardar. Voy a empezar con el invierno, por decir algo. Cojo y lo corto. Caso. No es para que hagan lo mismo, ¿no? Ustedes busquen una imagen en Google. Digamos, winter. Me meto en imágenes. Y guardo ahí. Y me voy a mi PowerPoint, ¿cierto? Entonces aquí ya cumplí con el primer papel. Vamos a ver cómo la insertar imagen. Y en las imágenes busco la que llamé Winta. La inserto. Y la pongo por aquí encima. ¿Cierto? Si quiere, a ver si puedo botar esto. No, no puedo botarlo. Entonces, me queda aquí. Aquí la organizo. Digamos que ahí la organice bien, ¿sí? Una exageración acá. Esto que dice foto, listo, winter, un ejemplo. Description of the weather and clothes. Entonces, lo primero que voy a empezar a hacer es a describir el clima. Entonces, por ejemplo, siempre empezamos a describir el clima con gris. Esto hay que tenerlo muy claro. Listo. Gris, en este caso, sería el equivalente de hace o está haciendo. En este caso, es, hace o está haciendo. En este caso particular, es. Is winter, es invierno. Listo. Dale un colorcito. It is winter. Punto seguido. It is, ¿cómo es en invierno? It is cold. Por supuesto. Of course. It is cold, fácil, es hace frío, it is, listo, it is cold, ¿sí? ¿Qué más podemos decir? And, está sucediendo en este momento, ¿sí? O, ¿qué pasa cuando es invierno también? And, windy, ¿cierto? Cold and windy, frío, ¿sí? Y viento o ventoso. Todo esto está en el material de estudio, listo. Period. Ya, punto. Voy a decir que está vistiendo el señor aquí presente. Es como es un él. He's wearing. Ojo, muy importante. He's wearing. Listo. Recuerden lo que hicimos ahorita. He's wearing. Vamos a quitarle grilla a todo esto. Vamos a dejarlo aquí. Eso lo necesito aquí. He's wearing. ¿Sí? What is he wearing? ¿Qué está? ¿Qué lleva puesto? He's wearing mittens.
De pronto esto no lo encuentran en el material de estudio, pero sí en el diccionario. Mittens son los guantes para invierno. Listo. He's wearing mittens and a wool, lana, un gorro de lana. Listo. He's wearing mittens and a wool. En mi diccionario, si yo no me equivoqué, voy a poner mittens. A ver. Mitten, no, no me equivoqué. Y mitten es esto, un guante. Listo, mitten. Vale, siempre es bueno los diccionarios. Wool cap, vamos a ver si me lo muestra. No, pero un gorro. Listo, es un gorrito. Lana. Y aquí me muestra la lana. Vale. Un diccionario que recomiendo sería por reference, ¿cierto? No hay conexión a internet. Muy bien. Debo solucionar mis problemas de conectividad. También tengo problemas a veces, como todos, para volver a la idea. Bueno, esa ya sería la tercera actividad. ¿Sí? Vamos a ver, termino de explicársela. It is winter. Entonces, primero lo que digo es la estación. It is winter. ¿Cómo es esta estación? It is cold and windy. Hace frío y ventea. ¿Y qué está vistiendo? ¿Qué lleva puesto? He's wearing mittens and a wool cap. ¿Okay? Más, quiero decir más cosas. He is wearing a sweater. Sweater. ¿Qué color? What color is it? Blue sweater. ¿Sí? And blue sneakers, por ejemplo. Period. Terminé. Listo. He's wearing. Entonces demuestren que leyeron el material, que saben de la ropa y que usan bien el ING. Eso es todo. Entonces, la fotico, perdón, fotico y la descripción. Esto es lo que me pide el clima y lo que tiene, lo que lleva puesto esa persona. ¿Listo? Ahí ya hice el primer ejemplo. Hagan lo mismo con las otras estaciones. ¿Listo? Verano, otoño, spring, primavera, spring, verano, summer, otoño, fall, autumn, autumn. ¿Cierto? Listo. Bueno, digamos, consolidation activity. La actividad de consolidación la descargamos, si es que la puedo descargar. ¿Sí? Lo mismo. The thing here is to read. Leer es la cosa aquí. Listo, ya llevamos como 20 minutos de este video. Maybe more. Quizás un poquito más. Listo, me dice. Escriba un texto resumiendo un día cotidiano en su vida. ¿Cómo hacerlo? Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Todo lo que hago por la mañana. I take a shower. I drink coffee. And here I brush my teeth. Me lavo los dientes. Muy importante usar bien la rutina diaria y las horas. ¿Listo? Básense en este ejemplo. Eso. Monday, lunes. On Monday, I usually get up at 6 a.m. ¿Sí? Lo general, usualmente me levanto a las 6. I take a shower. ¿Listo? Entonces, estoy haciendo referencia a las imágenes. I take a shower at 6 and or at 10 past 6. Es otra forma de decir la hora, ¿cierto? Then, luego, then, vamos a coger estas palabritas conectores importantes. ¿Listo? Then, I get dressed. Me he visto. I get dressed at 6:35 or at
25 to 7. Bueno, son las formas de decir la hora. Ahí les dejé el videito. Have breakfast. Desayuno. Recuerden que desayunar, have breakfast, son dos palabras. Have breakfast. Lo mismo con almuerzo. Have lunch. Dos palabras. Lo mismo con cenar. A ver si aquí dice cenar. No, sí, I have dinner. Dos palabras también. Have dinner. Listo. Se basan en eso. Entonces dicen, bueno, por la mañana, ¿qué hago? Yo digo, a ver, por la mañana me levanto. Entonces voy a poner esa imagen. Así, voy a Google Images. Pongo Get Up, que es levantarse, ¿cierto? Pongo imágenes. Pongo este chico, por ejemplo. Le doy guardar imagen como. Aquí lo nombro Get Up. Lo pongo en imágenes si quiero. Bueno, y listo. Acomodo, donde lo tengo que acomodar, así como me lo muestra aquí, es tres actividades por la mañana. Voy a meter la primera, imágenes, entonces grab por G, pongámoslo aquí, get up, listo, le inserto, la cuadro un poquito el tamaño, lo pongo mejor, cierto. Como ustedes quieran hacerlo, ojalá bien. Bien, y pongo aquí marquito, este. No importa. Entonces, ya tengo la primera actividad. Entonces, busco otras tres actividades. Entonces, como es de un día normal, busco ver cualquiera y empezar. On Thursday. ¿Sí? On Thursday. Mayúscula. Coma. Recuerden, adverbios de frecuencia, ¿cierto? Usually, frequently, often, never, always, sometimes, rarely, seldom. Todo eso hay que estudiarlo. Entonces, voy a poner I always más get up y la hora at. Nada de wings, at. ¿Sí? Let's say 5:45 a.m. Ahí hice la primera oración basándome en la imagen que puse. Es muchachos, señoritas, a estudiar. Listo. Completo nueve imágenes. Pongo otra y así. Como en el ejemplo que me dieron arriba. Simplemente es leer y seguir las instrucciones. Aquí, what to do, qué hacer. Entonces, esta actividad de consolidación se divide en dos estadios o etapas. Stage 1, ¿sí? Es hacer lo de la rutina. Pues esto formato me lo envían la grabación, el formato por el mismo lado, ¿sí? Entonces, había un audio describiendo una fotografía de sus últimas vacaciones. ¿Sí? Pues digamos que este soy yo y mi familia en mis últimas vacaciones. Y me baso en lo que dice acá. Listo. Entonces aquí simplemente cambio la información. Entonces, my name is Roland. ¿Sí? Roland. ¿Sí? Estoy mostrando cómo hacer las actividades sin complicarse. This is my family. In this picture, we are at the beach. So, in this picture, we are at the... Sí, cambiémosle. Estamos en... vamos a ver. New York, ejemplo, ¿no? Estamos en... We are in New York, perdón. New York. De cuenta, soy un estudiante, lo estoy haciendo. New York, where the weather, donde el clima is
Dice que siempre está así. It's always very warm and sunny. Voy a poner is sometimes rainy, lluvioso, and windy, y que ventea, ventoso, es decir algo. Entonces, miren que les estoy señalando lo que cambio. Is sometimes rainy and windy. ¿Okay? Ya voy a describir a cada persona. The woman is my wife. La mujer es mi esposa, coma, Tara. Ya describo lo que lleva puesto. She is wearing. Describo lo que lleva puesto. Listo, eso es todo. Después, presento otro miembro. The boy is my son. Entonces, tengo que usar los nombres, ¿cierto? De los que aparezcan ahí, mi parentesco. The boy is my son, comma Mike. Otra vez, he's wearing. Esto es lo importante, ¿listo? Aprender estas estructuras y el vocabulario de ropa. Y así continúa escribiendo cada uno en la fotografía, diciendo he o she, viendo si es ella o él, está vistiendo, ¿sí? And that's it. Pero recuerden que esto lo escribo aquí, el formato, y después lo leo y me grabo. That's it. Y eso es todo. Entonces, eso es todo lo que debemos hacer. I'll be here. Estaré aquí. I'll be here. And let me know if you have questions. Esto es el fin. Estamos dentro de la sesión línea número 4. Espero que ya hayan terminado de ver el video. Estoy aquí para que me pregunten cualquier cosa que no hayan entendido. So, see you later. Nos vemos lueguito. Thank you very much for paying attention to this video.